del gobierno ante la falta de resultados. No hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay resultados en salud, y está claro que Morena es una tragedia y una desgracia para este país. El presidente ha hecho un llamado a los diputados priistas para que se rebelen y los ha llamado traidores por no aprobar la reforma. Mira, nosotros siempre escuchamos desde la mañanera un discurso que polariza, que divide a los mexicanos, pero nosotros le mandamos un mensaje muy claro y muy contundente. Estábamos reunidos todas las legisladoras y todos los legisladores, le dijimos que esa reforma no va a pasar. Así que traidores a la patria son los que no respetan la ley, quienes violan las instituciones, quienes no entienden que este país no va bien. Así que nosotros estamos del lado de la sociedad, estamos del lado de la gente, y por ello esa reforma regresiva la votaremos en contra. Y lo importante que ha quedado claro es que Morena no ha tenido la capacidad para llevar los destinos de este país. Hay confianza de que no se les... domingo para la ciudadanía, ¿cuál es el exhorto por parte de usted? Lo dejamos ahorita claro, es no vamos a participar nosotros. La convocatoria es a que no se participe. El presidente fue electo para el periodo constitucional en la pasada elección del 2018, entonces es una simulación, es una farsa, es tratar de hacer campaña, desviar recursos públicos, estar con sus servidores promoviendo y haciendo campaña todos los días. Así que nosotros seguiremos trabajando. Creo que lo más importante cuando la gente va a salir a votar es en el 2024. Van a votar en contra de Morena y van a perder la presidencia de la República. Hay facción del PRI que todavía no está de acuerdo con la con esta unión del PRI y el PAN. ¿Qué le dirían a aquellos todavía tristes que no están convencidos con esta alianza? Pero yo creo que hay una gran amplia mayoría, están convencidos. La coalición ha sido potente. La coalición PAN-PRI-PRD nos permitió detener a Morena, que no tuviera mayoría calificada en el Congreso. Eso detuvo que puedan modificar la Constitución a su antojo. Creo que ha sido de buenos resultados para la coalición y vamos a seguir avanzando. Un buen resultado será aquí el 5 de junio del 2022 y tendremos un gran resultado, y César Velázquez y el Choco será el próximo gobernador. La marcha atrás de los...